Al día con la tecnología, by Carlos Chamorro. ¿Qué sopa, mi gente? Bienvenidos al segmento de Al día con la tecnología. Mi nombre es Carlos Chamorro, o mejor conocido como iChamo, y aquí hablaremos de los temas más relevantes del mundo tecnológico. Hoy hablaremos del metaverso. Esta palabra metaverso, o metaverse como se dice en inglés, la hemos estado escuchando más y más a medida que pasa el tiempo. Hay algunas personas que no tienen la menor idea de qué es. Hay otros que tienen más o menos una idea. Otros que piensan que saben, pero en realidad no están ni cerca. Y hay algunos pocos que no han parado de leer del tema y son unos expertos. Hasta están buscando la manera de empezar a generar contenido en busca de ser pioneros para cuando explote y sea tendencia. Explicado de una manera súper sencilla, o más o menos, el metaverso es una red de mundos virtuales tridimensionales interoperables enfocados en conexiones sociales. O sea, una copia virtual del mundo real en el que vivimos y existimos actualmente, que se puede alterar a nuestro gusto y el cual se accesará mediante equipos capaces de producir realidad virtual o aumentada. O, como dijo Mark Zuckerberg, es el internet visto desde adentro y no desde enfrente de una pantalla. Sí, ya sé, suena full a la película Matrix. Empresas como Facebook, ahora llamada Meta por metaverso, Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Valve y Magic Leap, entre otras, son de los grandes nombres del mundo tecnológico que ya se encuentran invirtiendo miles de millones de dólares por ser los primeros en crear un mundo en el metaverso y comercializarlo, obviamente. ¿Cuál es el apuro? Te preguntarás. Al ser completamente digital, el cielo es el límite. En temas de publicidad, por ejemplo, las posibilidades son infinitas. Y ya sabemos que esta es la fuente número uno de ingreso de todas las grandes empresas tecnológicas del mundo actualmente. Hablando de ventas, creaciones, manufactura, etc., el inventario sería infinito. Otro tema que tienen bien interesadas a las empresas y a la comunidad en general son las criptomonedas, ya que al ser un mundo totalmente digital, lo más lógico es que estas pasen a ser la moneda oficial. ¿Qué falta para que explote el mundo del metaverso? Poder de procesamiento. Para crear un mundo 100% digital donde millones de personas puedan entrar, interactuar y modificar el espacio al mismo tiempo, toma mucho poder de procesamiento y mucho ancho de banda. Y para llegar aquí aún falta desarrollo e inversiones. Hoy en día hay empresas que han logrado hacer una primera versión, se podría decir, de lo que puede ser el metaverso, como Minecraft, Roblox, Fortnite. Pero ellas lo han logrado ya que las empresas aún mantienen el control de qué se puede hacer y qué no. Lo más probable es que apenas te estés enterando de qué es el metaverso. Pero ya en India, por ejemplo, ya se habla de la primera boda oficial en el metaverso. Por ejemplo, ya Justin Bieber dio su primer concierto en el metaverso. En Fortnite, por ejemplo, dentro del mismo juego ya se han dado lanzamientos de marcas, conciertos, se ha vendido mercancía exclusiva y miles de cosas más que son apenas la punta del iceberg de todo este metaverso. Algunos ejemplos de cosas que podremos hacer. Podrás hacer súper mediante lentes de realidad virtual donde literalmente agarrarás tu carretilla y agregarás todo lo que quieres del súper y en un par de horas te llegará a tu casa. Podrás también teletransportarte literalmente donde quieras sin tener que viajar, pero todas estas experiencias obviamente tendrán un costo. Podrás crear como nunca antes. Los artistas tendrán miles de herramientas nuevas para poder expresarse. El mundo del NFT o Non-Fungible Token será importantísimo. Podrás comprar un carro y manejarlo a través de todos los metaversos. Esto se va a descontrolar y pasará muy rápido. Todo gracias a importantes avances de tecnología que se han dado en los últimos años. Te recomiendo seguir leyendo sobre el tema, ya que es cuestión de uno o dos años, el metaverso será una palabra o lugar el cual estará en una de cada cinco conversaciones en tu día a día, en mi opinión. Busca en internet una película que se llama Real Player One y después me echas un cuento. Bueno, mi gente, este es todo el tiempo que tenemos por hoy. Espero que les haya gustado este tema. Nos vemos el próximo miércoles aquí en 94.5 FM en el programa Un Poco de Todo. Yo soy iChamo y si quieres más noticias, sígueme en mis redes como @iChamoTech. Nos vemos el próximo miércoles. Al día con la tecnología, by Carlos Chamorro.